soy una de las fundadoras. Digamos que yo soy la única que hace los monigotes. Ya lleva más o menos de unos 8 años a 9, si no estoy mal acordada. Pues yo primeramente confeccionaba los monigotes con aserrín. En vista de la contaminación del medio ambiente, pues se ha ido buscando readecuar. Entonces ahora son confeccionados los monigotes con papel. Papel y cartón, que no demora más de 10 minutos en quemarse. Y creo que es la mejor manera de evitar la contaminación. Cada año yo hago como unos 50, 60 monigotes. Gracias a Dios todo se vende cada año, y a veces, muchas de las veces me falta, que tengo que decir a mis clientes y amigos que ya no tengo más. Yo lo hago durante de un mes y medio, más o menos de un mes y medio comienzo a hacer, y hasta la fecha que me toca vender. Antes yo lo hacía pues de 3 meses atrás, porque eran los monigotes, me costaba más tiempo. Pero ahora ya con la nueva forma que se los hace, pues es más rápido. Pues depende el porte. Lo más barato se puede vender a unos $7. Pero de acuerdo al cliente y el que sabe valorar el trabajo, pues cuesta a veces $10. Depende, con careta, sin careta. Es dependiendo como quiere el cliente. Ese es un trabajo de mi familia, entre mis hijos y yo. Trabajamos los tres y al último termina vendiendo yo. Ahora, como todo el mundo, estamos en esta prueba. Estamos tratando de batallar, rogando a las autoridades que nos dejen trabajar, porque al final tenemos que comer, todos tenemos nuestras necesidades. Y como ahora está prohibido, pues reunirnos entre bastante, toda la familia, digamos. Podemos reunirnos solamente entre 10, pero se puede hacer quemar internamente de la casa. No podemos perder nuestras tradiciones, porque al final lo que más contamina son los carros, la industria, las fundas de plástico. Pero esto es cuestión de 5 o 10 minutos que se quema y ya se termina. Yo atiendo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y puede hacer pedidos previamente, como tengo compartido ya en el Facebook, pues por interno, a qué horas quiere que le atienda, no importa, a la hora que venga yo le atiendo. Siempre estoy frente a la escuela 27 de febrero, desde que me puse. Esta es la calle Luciano Vallejo. Tenemos que seguir manteniendo la tradición,